una serie de obras que están en proceso todavía de la administración pasada, algunas están paradas, desconocemos los motivos técnicos, más que nada, de por qué las obras se quedaron estancadas, ¿no? Hay trámites ante la Secretaría de Finanzas, hay trámites ante las dependencias del Estado que están pendientes. Entonces, únicamente ahorita les estamos dando seguimiento administrativo, atendiendo las solicitudes ya que entran directamente a nuestra administración. Estamos haciendo proyectos, tenemos un banco de proyectos a todas las colonias. Siento que ya hemos visitado la colonia Cuauhtémoc, la colonia Wenceslao, la colonia Antorchita, la 18 de octubre, todas las colonias yo siento que ya las visitamos y vimos sus necesidades. Entonces estamos haciendo un plan de trabajo con cada colonia, atendiendo las necesidades de rezago social. ¿Qué entendemos por rezago social? Agua, alumbrado, drenaje, educación y salud. Eso es rezago social. Atendiendo esas cinco prioridades, podemos empezar a pensar en infraestructura, ya un poco más moderno. Y una vez que tengamos la infraestructura básica, podemos empezar en proyectos especiales, proyectos de realce, ¿no? Hay temas ya estigmatizados de obras aquí en nuestro municipio que nunca se les han dado continuidad, como el hospital, como el Arco del Triunfo, con símbolos de obras inconclusas pues que tenemos aquí en nuestro municipio, que se le tienen que dar continuidad, pero cuidando primeramente las necesidades prioritarias. Una vez atacando eso, que es difícil, el municipio es muy grande, estamos en la disyuntiva a veces de construir o reparar. Hacemos un pavimento nuevo, pero ya se nos tronaron otros dos.